Hola Margarita, Buenas noches, Lee. ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo está? Aquí ¿Qué tal su mire, día? muy bien, aquí esperándoles a ustedes y esperando que todo les haya salido bien este día a ustedes. ¿Cómo les ha ido a usted en su día? Bien, ahí. Haciendo manualidades. Ay, de veras. Sí. Pero eso es Estaba buena pintando. noticia, ha estado ocupada. Sí. Estaba pintando unas piedras. ¿De veras? Sí, anda, tráemela. Ya se la voy a enseñar. Ya me gusta pintar en tejas. Bueno, hoy me tomé el tiempo de pintar en piedra. Wow. Y así. Y ahorita estaba resolviendo el primer laboratorio que teníamos de la sección. Ah, excelente, eso se me lee. Wow, qué bonito, eso lo hace usted. Sí. Wow, y eso es a mano limpia, Margarita. Sí, a puro pulso. Wow, ¿y cuánto le lleva más o menos esa parte, Margarita? Una hora, quizás por todo cuando, sí, quizás como una hora porque las tengo que sellar, porque las sello para que no se caiga la pintura. Pero sí. Pero lleva trabajo, Margarita, lleva trabajo. Yo siento que no. Pero quizás porque ya está acostumbrada, ¿verdad? Es algo que a mí me gusta y a veces para desestresarme o para ocupar mi tiempo en algo, entonces mejor me pongo a pintar. Mire, Margarita, y no tiene una venta de eso, Margarita. Fíjense que estuve vendiendo, de hecho todavía tengo tejas, pero sí estuve vendiendo esas tejas. Hice un montón que hice y sí las estuve vendiendo. De hecho, todavía tengo unas que me han quedado ahí. Bueno, mire Margarita, y el mercado, ¿cómo lo ha visto de las tejas? Es decir, ¿venden por paisaje, por qué? ¿Por el detalle o qué usted cree que le llama la atención? Al principio yo empecé con una para mí. Tráeme. El gordo. Porque yo la hice en memoria a un bebé que yo perdí. Entonces, pues de ahí yo me agarré y yo empecé a pintar, o sea, porque yo estaba en un estado de depresión así bien, bien complicado. Entonces, mi manera como de liberar eso fue pintando. Ay, qué Entonces, bonito, pero eso y me tomé está. el tiempo de empezar a pintar. Y hice varios diseños. Y ya cuando ya tenía varios diseños, fue así como que los voy a vender. Entonces los publiqué con mis amigos más cercanos. Entonces fue así como que me encargaron que con citas bíblicas, que flores, que hice unos, ¿cómo se llaman? Las rosaditas, ¿cómo se llamaban? Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Los flamencos. Unos flamencos, hice. Wow. El par de flamencos y también los vendí. Y así de lo que se me iba ocurriendo, a veces pintaba a lo libre y se me iban. Margarita, pero tiene la habilidad de pintar y veo yo que tiene esa habilidad. Esa habilidad no es tan fácil de adquirir. De hecho, hoy pinté un colibrí, pero en piedra. En piedra. Solo que el fondo de ese es blanco. Sí, pero la pintura Te voy a enseñar. no es algo fácil. La pintura no es algo fácil. Sí, bueno, depende. Depende porque, como le digo, o sea, a mí es algo que me gusta y, o sea, para mí no es algo complicado, es algo fácil. Y no ha pensado en este caso crearlo ya así como una preparación en serie, porque le soy bien honesto, veo el arte ahí completamente en lo que está haciendo. No Por ejemplo, sé. con temáticas, me imagino que con un paisaje, o sea, lo que estoy viendo yo es que usted tiene una habilidad increíble para la pintura, y eso puede ser comercial. ¡Wow! Ese es en piedra. Ese es el que hice hoy en la tarde. Wow. Y sí, ese, o sea, trabajo puro pulso, no.
No ando dibujando. A lo mucho que tal vez haga como alguna silueta solo para centrar el dibujo, solo, a veces solo hago rayas, por decirlo así, solo marco de aquí a aquí, es el tamaño que quiero y solo hago la raya de aquí para acá y ya, y solita me voy. Pero es increíble. Mire, yo tengo una amiga, tal vez le va a interesar, voy a preguntarle a ella. Ella se dedica mucho a lo que es la escultura, pintura, y tal vez en este caso puede dialogar con usted, porque me parece que lo suyo es un arte, ¿verdad? El pintar es una cosa increíble, ¿verdad? Sí. Ahí le voy a pasar el dato para ver si que se ponga de acuerdo con ella y puedan platicar, porque sí, el arte es algo que probablemente en nuestro país el mercado es muy corto, pero en otras partes el mercado es muy apetecible, ¿verdad? Muy apetecible. Sí, pero ahí lo voy a, ahí igual ahí le voy a dejar un mensajito. Oiga, Como no, no, gracias. no, ahí le vamos a hacer el contacto. Amigos, qué Gracias. gusto saludarles. Gracias, Margarita. Qué gusto saludarles y bienvenidos puntualmente. Gracias, Francisco, Cecia, Judith, Gloria, Gerson, Fernández, Luis, gracias, Tatiana también, gracias por incorporarse. Vamos a ver ahora algo interesante, la matriz de objeciones. Es una de las cosas que más de repente, Xiomara, bienvenida, que más demanda debería de tener, ¿verdad? Hoy le preguntaba a un jefe de comercialización cuál era la matriz de objeciones que ellos ocupaban y me asusté. No tienen. Es decir, no hay conductos de objeción, es decir, únicamente lo vinculan como un reclamo y no como un elemento de oro público, ¿verdad? Digo de oro público porque debería ser de conocimiento de todos, porque es parte de la estrategia, ¿verdad? Entonces, la matriz que vamos a ver ahora, debería ser parte o debería de incorporarse a las estrategias que nosotros impulsamos. Cuando de repente, debería estar en ese marco necesario, ¿verdad? En ese marco único, ¿verdad? Y poderlo hacer. Claro, Gerson, con todo gusto, dígame cuáles son algunas dudas y con todo gusto, si puedo, con todo gusto, las aclaramos, Gerson, le escuchamos. Por favor, sería un honor el poder subsanar alguna duda. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente me gustaría saber qué significa el mercado B2B. Es la primera pregunta. Y Interesante. la otra sería, ahorita le comento. Bueno, estaba estudiando lo de la plataforma. ¿Qué le ha Y parecido? pues muy interesante, pero aquí tengo una duda donde dice, entre las técnicas para rebatir esta objeción de clientes puedes usar, dice, si descubres que el prospecto no es el encargado de tomar las decisiones, pide para reunirte con el responsable directo. Bueno, eso es lo que me llena un poco de dudas, si eso no va como en contra de la ética, porque en la ética creería yo que me tengo que entender con un encargado que me han dado, no sé qué me podría decir al respecto. Wow, empecemos primero con la primera, ¿verdad? Recuerde que allá por el año 90, luego pasó por el 2000, ha venido evolucionando. Cuando hablamos del mercado B2B, estamos hablando de ventas, ¿verdad? La palabra correcta que deberíamos ocupar son ventas B2B, ¿verdad? Y es una abreviación, ¿verdad? ¿Verdad? Es una abreviación de business to business, ¿verdad? Que se hace, es una expresión en inglés. Si usted va, por ejemplo, a mercados directamente como el que se tiene directamente como el de Chicago, usted va a ver muy claramente unas camisas muy fantásticas de B2B, ¿verdad? Es una técnica que se utilizó para llamar la atención. Son ventas de una empresa a otra, ¿verdad? Es un modelo de ventas y es como una compañía, actúa como un proveedor, ¿verdad? Y sus clientes normalmente son las empresas, ¿verdad? Hay un autor que tal vez le puede interesar, ¿verdad? Se lo recomiendo, se llama Jack Trout, ¿verdad? Él tiene dos bestsellers que se llaman Posicionamiento a la batalla por su mente
De ahí ha salido mucho el B2B, porque él habla de cómo posicionar una empresa sobre otra, y el otro bestseller que él tiene es El Poder de lo Simple, ¿verdad? El B2B es un potencial de ventas entre empresas. Por ejemplo, ¿cómo hace un proveedor para poder influir en otro proveedor? Es una cosa increíble, ¿verdad? Eso se ve en macroeconomía. Pero es algo sencillo, ¿verdad? Es algo sencillo. El problema muchas veces es que este término ha venido a evolucionar como una marca. Por ejemplo, algunas empresas lo ocupan como un distintivo de positions office, ¿verdad? Es una situación de posicionamiento directamente, pero es una venta directamente que se hace sobre el proceso de un modelo de ventas entre una compañía que actúa como vendedor o proveedor y sus clientes son empresas que representan sectores. Por ejemplo, yo podría ocupar, aunque no lo utilizo, ¿verdad? El término B2B, ¿verdad? Business to business. Yo comencé utilizando el que la escuela, en este caso, anglosajona hablaba, ¿verdad? Que era, en este caso, face to face. Esa era otra, ¿verdad? Face to face hablaba de gestión directa, ¿verdad? Gestión directa, es decir, nos interesaba cuánto era la gestión que utilizáramos. Y usted se recuerda, era la cantidad de clientes que teníamos que utilizar. Y a veces nos medían por cantidad, pero evolucionó. Hace exactamente 10 años dejó de funcionar el face to face y se convirtió en algo que se llama ahora one to one, que es uno a uno. No me interesa cuántas gestiones hagas. Me interesa cuántos ventas, cuántos clientes consigues el uno al uno. Es decir, el B2B es un término que se utiliza sobre eso. Y sobre la ética, pues bueno, le voy a ser muy honesto. La ética es un límite que muchas veces deberá de sopesarse de quién lo dispone, cómo lo dispone, y normalmente no tiene una línea clara sobre la moralidad. Pero muchas veces los principios entran en práctica. No podría darle una respuesta claramente de decir esto no se hace, esto sí se hace. Como por ejemplo, el no hablar con un gerente de recursos humanos. Alguien me diría, no hable con un gerente de recursos humanos para que le dé una cita con alguien. ¿Por qué no? Probablemente alguien me diría, eso no es ético. Pues de repente se llama escalada directamente entre un cliente y otro cliente. Entonces el B2B es un término, para contestar su pregunta, Gerson, es un término que se utiliza entre las ventas directamente. Y con respecto a la ética, esto es son principios, ¿verdad? Son principios que de repente deberíamos detener, vigilar, examinar. En lo personal, creo que la ética es una forma de actuación directamente ligada, como por ejemplo en nuestro país. No hay una norma que regule por ejemplo, a los publicistas en algunas áreas. Si no se recuerda usted los MUPIPs que salían sobre un tipo de producto anticonceptivo que salió hace exactamente 6 meses. Hubo una queja a través de redes sociales y no había ahí, es una autorregulación, no existe una norma, ¿verdad? Sino que es una autorregulación que existe. Y es por eso yo trabajé en una agencia de publicidad que se llama Macam, ¿verdad? Trabajé con ellos casi 3 años, ¿verdad? Directamente, ahora trabajo únicamente contratando algunas. Entonces, existe una autorregulación. Con la ética, hay un libro que le recomiendo que se llama La ética en El Salvador. Así se llama, lo puede bajar. Lo tienen tres universidades, la Tecnológica, la UCA y la Nacional. Es un libro muy pequeño. Le proporciona los contextos donde se utiliza ética, en la parte económica, en la parte comercial y en la parte de transacción directamente. Le puede servir mucho sobre ese apartado. Y me parece interesante que esté leyendo, Gerson. Me agrada enormemente que esté. En esa forma acuciosa. Dos términos que le voy a dejar de tarea, en los que le mencioné, face to face y one to one, porque esa es una evolución.
Yo estuve en una conferencia directamente en el año 2011 sobre el face to face, cómo estaba ya casi muriendo. Face to face era gestión, había que hacer gestión. Y en este caso nacía el one to one. En el área de ventas es así. O sea, no me interesa cuántos tú llames, me interesas cuántos tú vendas. Antes era, en la escuela tradicional era gestión tras gestión, quiero ver cuántos, hay una lista, ¿verdad? Algunas todavía, algunas empresas todavía le dan una lista a ustedes a los cuales debe llamar, ¿verdad? Estaba dándome cuenta de algunas empresas y le ponen una cantidad de personas a llamar. El problema es que si no logra venta, se va. Entonces hay una combinación, ¿verdad? Lo importante es cuánto es. Por ejemplo, mi gente tiene una meta y si la logran antes de la semana, pues, ¿para qué va a ir a trabajar? Ellos tienen una meta claramente establecida y si esa meta se cubre, tenemos una capacidad instalada nosotros mínima. Entonces, le dejo esas dos tareas. ¿Sabe por qué? Porque va a entender cómo la venta evoluciona. El face to face habla de gestión, pero luego se posiciona sobre la venta directa. Y ahí empieza persuasión, empieza las objeciones, empieza lo que es la latitud de qué cosas debemos agregarle, valores agregados, valores plus, y lo último es el poder de la palabra. Eso es indiscutible. Entonces, le dejo en este caso, y Jack Trout ya tiene esos dos libros, se los recomiendo, están gratis en línea. Posicionamiento, la batalla por su mente y el poder de lo simple nos ayuda bastante, mucho más allá del vendedor más grande del mundo, mucho, mucho más allá de padre rico, padre, ¿verdad? Todos estos libros son buenísimos, pero hay que tener como los principios. Y en el caso de la ética en El Salvador, le puede servir un poco, primero, para saber que hay un principio, hay una política y hay una directriz, saber cuál es la separación en ese sentido. No sé si pude contestar en este caso, Gerson, o queda la duda, y no sé si le gustó que le deje tarea. No, está bien, sí, anoté todo y sí, tengo muy claro ahora lo que me dijo. Muchas Sí, gracias. es un término, ¿verdad? Es un término en este caso de que menciona usted, es un término, ¿verdad? Vamos a hablar sobre SB2B en el próximo. Por ejemplo, está muy de moda en la atención al cliente y el servicio al cliente. Lastimosamente es una conferencia cerrada. Me hubiera gustado que algunos de ustedes estuvieran en servicio al cliente. Voy a estar interactuando con dos colegas más, uno de Costa Rica y el otro de México, sobre servicio y atención al cliente, ¿verdad? Es una área muy sensible, ¿verdad? Así que qué gusto tenerles a los demás, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Estábamos ahí contestando algunas preguntas que mi buen amigo Gerson hace. Me encanta, Gerson. Le dejo la tarea face to face y one to one. ¿Cómo evoluciona la venta? 2011, yo estaba en Washington y estaba recibiendo cómo moría el face to face y nacía el one to one, ¿verdad? ¿Cómo es que nace? Es que la venta va evolucionando, la venta no se mantiene y por eso es el arte de las ventas, ¿verdad? El poder de la palabra es una de las cosas. Bienvenidos amigos, ¿verdad? Estamos un poco intercambiando, siempre agradecerles siempre la presencia de ustedes, recordarles que siempre nos piden Insafor sus cámaras en este caso abiertas. Les recuerdo, hay que ingresar a la plataforma, ¿verdad? Hay un laboratorio que hacer y así en este caso ustedes no tengan ningún inconveniente. Y ahora les traigo un tema que este día estuvimos hablando sobre eso, sobre un gerente de comercialización, una matriz de objeciones. Le digo yo, ¿cuál es la matriz que ustedes utilizan? No tenía, ¿verdad? Una persona que maneja alrededor de 60 personas y no tenía la canalización de las objeciones, y eso es oro. La objeción tiene que pasar a ser una estrategia directamente en todo el proceso de ventas. La objeción, recuerde que se va a convertir en que nos va a dar la puerta para generar una respuesta. Y lo veremos en unos segunditos. Entonces, regáleme exactamente esos segunditos para poderles compartir rápidamente cómo la matriz de objeciones se convierte en un puente directo, ¿verdad? De examinadores de lo que está pasando. La matriz de objeciones es la puerta que yo debo de tener para tener respuestas. Y déjeme un poco avanzar porque voy a presentarle las dos posturas, la línea en este caso de precisión, pero también la línea
¿Cómo se hace una matriz de objeción? Se la vamos a presentar rápidamente por acá. Primero, veamos cómo se define, ¿verdad? La definición de la misma, ¿verdad? La matriz de objeciones tiene 5 elementos. En la primera, identifica. La segunda se llama dúo. La tercera es acompañar. La cuarta es una retro. Y, por supuesto, la última, que no menos importante, pues presentamos una conversión de estrategias directamente sobre soluciones. ¿Qué es la identificación? La primera que se utiliza. Voy a poner el fundamento para que entendamos la matriz, que yo luego coloco un ejemplo. La matriz de manejo de objeciones siempre debe de existir en un proceso de ventas. ¿Sabe por qué? Porque debo dejar canales que me identifiquen cuáles son las objeciones que tienen los clientes. Por ejemplo, cuando yo hago un diagnóstico directamente, cuando me piden, necesitamos un diagnóstico sobre el trabajo de ventas que estamos haciendo. Una de las 5 matrices que pido es la matriz de manejo de objeciones. Me dicen, no tenemos. O sea, sí tenemos un montón de objeciones, pero no llevamos el control. Deberíamos llevar el control, porque este es un insumo que me ayuda a mí para poder establecer estrategias directamente. Cuando identifico una objeción, yo debo dejar canales para identificarlas. ¿Cuál podría ser un canal? El vendedor. ¿Cuál podría ser el canal? La no venta. ¿Cuál podría ser un canal? La negación permanente de no querer adquirir un servicio. Recuerde que estamos hablando de cuando hay una negación. Y le voy a decir un principio, que si usted se queda con este principio en esta clase, usted ha avanzado 5 años. La negación es el primer paso de la afirmación para una venta. Se lo repito. La negación es el primer paso para la afirmación de una venta. Es un principio elemental. Si hay negación, es el primer paso para la afirmación de una venta. Es el primer paso para lograrlo. Entonces, hay que identificar. Entonces, Marvin, ¿qué me quiere decir usted, Marvin, con identificar? Deje canales para saber cuáles son las objeciones. Cuando no se vende, cuando hay un supervisor encargado, cuando el vendedor dice, hay estas objeciones, y ustedes lo van a ver, porque voy a poner un ejemplo. Voy a compartir con ustedes un ejemplo de un ejemplo verdadero de una empresa a la cual hemos atendido, y que esa es la matriz que han utilizado y cómo han salido adelante. Hay que identificarlas. Lo segundo es que hay que crear un dueto o un dúo de soluciones. Hay que crear dos soluciones. Hablamos en clase pasada de la técnica de la pastilla, pero acá estamos hablando claramente de brindar soluciones directas, rápidas, a las objeciones que los clientes puedan tener. Porque de lo contrario, estamos en un momento de instantánea, ¿verdad? De instantáneo, de versátil, ¿verdad? Acomodarnos a los tiempos. Si no brindamos un par de soluciones, es decir, si no tenemos dos cotejos claramente y solo le brindamos un camino, el cliente se va a ir. Téngalo por seguro, hay un principio, ¿verdad? Carter le llamaba en este caso el único camino, ¿verdad? Que era el principio del fracaso, decía él. Pero ahora nos hemos dado, ¿verdad? Con Nuswell, claramente a la cabeza de Google, decía, si no hay dos soluciones, no va a tener las opciones necesarias para tomar decisiones la gente. Y es por eso que a veces no logramos. Tiene dos alternativas. Por eso algunas empresas han creado su producto estrella y lo que algunos llaman su producto, en este caso, de menor fragilidad. Algunos son muy peyorativos y llaman producto basura. Yo no lo llamaría así, sino un producto de fragilidad. El producto estrella es uno que es de calidad y el otro es más frágil. Pero dan dos soluciones para poder obtener, para quien tiene presupuesto y para quien no tiene presupuesto, para un segmento estipulado y para uno que no es. El tercer paso de la matriz es acompañar. Debe de crear un proceso de aplicación de esas soluciones. ¿Quién va a acompañar? Normalmente tendría que ser un supervisor, pero si no lo hay, tiene que ser el vendedor. Tiene que ver si realmente la gente entendió que esas son las soluciones. De lo contrario, no se va a lograr. Por ejemplo, si hay una negación, mire, no quiero comprarlo porque no me gusta. ¿Y por qué no le gusta? Es que el color negro, a mí me encanta el color negro. El color negro, por ejemplo, el blazer. Los blazers negros no me fascinan. Entonces, debo darle alternativas. Alternativas que puedan, en este caso, pero debo darle acompañamiento. Crear un proceso de aplicación de las soluciones. Y cuando creo ese es que yo voy a vincular a alguien que le dé seguimiento. El cuarto es la retroalimentación. Hay que obtener una retroalimentación de los clientes.
¿Qué piensan de esas soluciones? Usted me dice, pero sí, pero no ha hecho la venta. Sí, pero pregúnteles. Pregúnteles. O sea, si de repente puede ser que esas soluciones no sean las más básicas, las más elementales, pero sí puede comprar. Pregúnteles. Hoy le decía yo a alguien de estas supervisoras, le decía, ¿y usted cree que esta solución? Pues no lo sé, quizás una actitud. Hay que preguntarle. Haga una encuesta sencilla. ¿Verdad? Ahí, haga una encuesta, obtener la retroalimentación sobre lo que el cliente me da, me permite saber si esa es una solución. Y cuando yo ya tengo claro que esa puede ser una solución, puedo convertir este insumo de objeciones, lo puedo convertir directamente en lo que me va a alimentar las respuestas. Y las respuestas, recuerde, es un principio. Toda respuesta es una estrategia. Principio en las ventas. Toda respuesta es una estrategia. Usted dice, ah, que di respuesta a eso. Ojo, esa es una estrategia que usted la puede utilizar. Toda respuesta que usted da ante una objeción es una estrategia. Tiempo, dedicación, escucha activa, discurso, ¿verdad? Apremio, versatilidad, dedicación. O sea, todas estas son estrategias. ¿Por qué? Porque son soluciones que usted ha brindado. Y eso lo va a convertir en un proceso de insumo. Mire, le presento un ejemplo. Mire lo que acabo de explicarle. Veamos un ejemplo claramente desarrollado. Déjeme un poquito el poder. Mire esta matriz. Mire qué interesante. Es una matriz que he tratado de hacer una síntesis de ella. La objeción que se tenía en esta empresa era el tiempo de entrega. Era demasiado largo, demasiado extenso. Y lo logramos identificar alrededor de 17 vendedores dijeron que el tiempo de entrega de los productos que ellos hacen, ellos son una empresa de consumo masivo, era la mayor objeción que tenían. Entonces, en el dúo, es decir, en las dos soluciones, pues en este caso fácilmente la primera era lógica la que teníamos que establecer. Se iba a reducir a la mitad el tiempo de entrega. ¿Por qué la mitad? ¿Por qué una medida tan agresiva? ¿Sabe por qué una medida tan agresiva? Porque en determinado momento es una de las cosas que la gente quiere, inmediatez. Inmediatez, si no hay una aventura en la respuesta, déjeme decirle, no hay en este caso un elemento de precisión. El segundo, de un estímulo, de dos soluciones, se brindará un estímulo del 25% de descuento. ¿Verdad? En sus compras por 3 meses. Son dos soluciones. Si usted compra ahora, ¿verdad? Si usted compra, si usted se decide este día, va a tener un 25%. Y cuando pregonábamos esto, me decía el gerente de ventas a mí, en esta empresa, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿A usted le interesa más vender esta cantidad con una reducción del 25% y tener cautivo y fidelizar al cliente? Porque en esta área no la tenían ellos fidelizada, ¿verdad? Y empecemos agresivamente. Reducción del. Mire, ellos se tardaban aproximadamente 48 a 72 horas en llevar el producto. Entonces lo redujimos a la mitad. En 24 horas tenía que estar ese producto. Y yo le decía al de logística, bueno, es un trabajo, presente una propuesta. Y nos habían dado poder en esta empresa. Y por supuesto. El tercer componente era acompañar. Se designó a un supervisor el darle el seguimiento a estas soluciones de estas objeciones para ver si se estaban cumpliendo, para ver si el cliente qué pensaba. Se le llamó a los que de repente no podíamos entrar en la venta y le dice, ¿no le parecería interesante que el tiempo se reduzca? Usted dice que no compra porque de repente el tiempo es demasiado extenso. Y si se lo reducimos a la mitad, ¿compraría con nosotros? Y le daríamos en este caso el 25, ¿estaría interesado? ¿Cuándo llegamos? ¿En qué momento le inscribimos? ¿Será que puedo visitarle? ¿Será que puede venir usted acá? Entonces, había que darle un seguimiento. Esa retroalimentación debe estar escrita. Se debe generar una encuesta, se debe generar un diálogo, pero algo que quede no en el viento. Lo del viento se lo lleva. Debe quedar algo por escrito, porque debe tener un tratamiento. ¿Qué es lo que se le provee al cliente? No, no me va a decir en una reunión general de ventas. No, fíjense que nadie quiere. ¿Quién? Todos. No, pero ¿quién es todos? Ah, por ahí él dice, no, no, dígame cliente por cliente. Son acciones claramente que yo debo de tomar. La retroalimentación del cliente no es que me dijeron. No, 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 no. Momento.
La retroalimentación del cliente tiene que ir con nombre y apellido. En la venta se hace con nombre y apellido. Y se lo digo con categoría. Cuando mi gente me dice, mire, de los 10 clientes, que la mayor parte, ¿quién es la mayor parte? Ah, pero es que casi, no, ¿quién es la mayor parte? Entonces hay una retroalimentación. Don fulano dijo esto, don sutano dijo esto y don sutano. Ok, le vamos a dar un tratamiento de acuerdo a lo que ellos quieren. Algunas objeciones no van a tener solución, pero aquellas que estén en nuestra mano sí lo van a tener. Entonces, el tratamiento, la solución que se le provee al cliente, hay que saber si a él le agrada. Porque va a comprar y le van a decir, mire, qué interesante, ahora ya no se tardaron 72 horas, 24 horas, automáticamente ya estuvo el proceso. Ah, pero entonces cuando hablamos directamente de esto, es que esto nos va a servir, ojo con esto, nos va a servir en un plan estratégico, en un plan operativo. Cuando hablamos de estratégico significa que va a perdurar en el tiempo, va a haber un análisis del pasado, del presente, para hacer un proyectivo. Pero en el plan operativo vamos a tener el tiempo de entrega claramente establecido como una estrategia. Ojo con esto, lo que se convirtió en un problema o lo que teníamos como un problema es una estrategia nuestra. Y en esta empresa aumentaron, imagínense el número que le voy a dar, aumentaron las ventas con el cambio completamente 22%. No, hombre, cuando hablamos 22%, estamos hablando en el primer trimestre. Pues yo dije, yo cobré muy poco, 22%. Y el problema que enfrentamos ahora, la objeción era la capacidad instalada que tenía. No tenían capacidad para cubrir la demanda. Entonces, uno de los problemas que tenía. Entonces, el tiempo de entrega será un valor agregado en nuestros procesos, le decía yo al gerente de comercialización, luego al dueño de la empresa. Le decía, tienen que incorporar esto como una estrategia. Las objeciones se deben de tener. Es que el principio, la negación que hace un cliente es el principio de la venta. La negación es el principio de la afirmación de una venta. La negación es la puerta que necesito para que me desafíen y poder yo ingresar y poder establecer ese vínculo directo. Si usted mira, identifíquelo. ¿Cuáles son los canales? De dos soluciones. Nombre un acompañante, si no, usted acompaña. Quiero ver qué es lo que está pasando, le parece. Y luego la retroalimentación, Juan, ¿qué? No, pero ya le dije yo, probablemente hay un porcentaje muy alto, entre el 35 y 50%, que a veces cuando subsanamos esto, el cliente quiere más. Y siempre va a haber una movilidad, siempre el cliente quiere más. Alguien me decía en esta semana, es que ya subsanamos estas objeciones. Ahora el cliente quiere que de repente nuestra mercadería tenga estas y estas particularidades. Yo le digo, pues bueno, de 5 elementos que puedan subsanar, 2 están en el camino correcto. La retroalimentación me va a servir a mí para saber qué piensa, para saber. A veces le voy a ser muy honesto. A veces solo basta con escuchar que alguien está incómodo para saber si podemos nosotros hacer que esto cambie. Y a veces el cliente, cuando se siente escuchado, cambia completamente todo el panorama. Lo cambia por completo. Y esto nos debe de servir para los insumos de los planes. Eso se llama planificar estratégicamente. ¿Cómo hace su plan? No, mire, es que lo que veo es lógico. Exactamente, ese es el principio del fracaso. El principio del fracaso en las ventas es no tomar en cuenta las objeciones. El principio del fracaso en las ventas no se convierte en este caso en que, es que eso es lógico, compruébelo técnicamente, ocupe una matriz, identifique, dé dos soluciones, acompañe, escuche la retroalimentación y esos insumos conviértalos en estrategias, porque ¿cuánto le ha costado a usted cubrir esas objeciones y no las va a convertir en estrategias? ¿No van a ser insumos? Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Recuerde, las objeciones deben ser los insumos para mi plan. Las objeciones se deben de convertir en soluciones. Y cuando se convierten en soluciones, entonces van a ser estrategias. ¿Y sabe qué es la estrategia? Es que voy a atacar con esto. Antes era el problema del tiempo. Ataco. No, mire, ya no hay problema. De 72 horas bajamos a 24. Y si es posible, ¿verdad? Entiendo que ahora están haciendo entregas diarias. Hoy se recibe.
Por ejemplo, le hablo claramente sobre una compañía de conexiones, ¿verdad? Claramente. Trabajamos sobre el servicio al cliente hace exactamente 6 meses. Y ellos tenían un problema. Se tardaban demasiado en dar respuesta. Y claramente todas las objeciones las convirtieron, en este caso, en 2 soluciones. ¿Saben lo que ahora hacen? Es que todo compraron un demo, un RCM, donde procesan todo lo que hemos estado viendo. Y ahora, cuando les piden una conexión de un servicio, en el día lo dan. ¡Increíble! Gana más el vendedor, gana más el instalador, la empresa tiene más acceso a los servicios. Es que es increíble cómo algo por disposición técnica puede ser mucho más. Y lo que ellos tienen es una aplicación que se lo diseñaron, en este caso, un estudiante de ingeniería. Algo tan sencillo puede darnos, en este caso, la pauta. 3 cosas quiero dejarle, en este caso, con esta matriz. Ocúpela, utilícela. Ocupar significa traer. Utilizarla significa tome decisiones. Y lo último es no la tome a la ligera, porque las objeciones se convierten en respuestas y las respuestas en estrategias. Las estrategias es con lo que atacamos y cuando atacamos vendemos. Si no ataca, no vende. Recuerde, si no ataca, no vende. ¿Cómo así? Si no tengo soluciones, no vendo. Venda soluciones. Venda soluciones. Es que la objeción es esto. Venda soluciones. Si ataca, vende. Si tiene soluciones, vende. En ese marco es que las objeciones, el tratamiento de una matriz es determinante. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno los que se han sumado, ¿verdad? Y qué placer el verles ahí, ¿verdad? Y poder escucharles. Me gustaría escuchar. Sé que aquí hay mucha experiencia. Sé que aquí hay muchas personas que... déjenme por acá. Alejandro Rolando Renderos, ¿verdad? Un 18. ¿Con qué se queda, Alejandro? Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues, lo último que escuché fue eso de las directrices, ¿verdad? Y hay que saber atacar a los clientes, por así decirlo. Y hay que crear una estrategia de negocio y encuestar a los clientes. Y depende de la respuesta que den, usar lo bueno y mejorar lo malo que tengamos en la empresa. Perfecto, tiene razón, ¿verdad? Siempre hay que preguntarle, la encuesta es importante. ¿Cómo se siente? ¿Le tratan bien? ¿Le tratan mal? Yo a veces he tenido si usted ve, creo a veces una lista de difusión y decirle, colega, ya estoy acá, ¿verdad? ¿Cuál es? A veces es un poco atrevimiento a mi parte, ¿verdad? Entonces, pero eso es parte del proceso de poder entablar con ustedes, ¿verdad? Gracias, Alejandro, muy amable. Alfredo, Alexis, no, por ahí lo vi conectado, no sé si todavía está. Alfredo, creo que no, ¿verdad? Se nos fue. Déjeme ver acá. Anedith sí la vi. ¿Con qué se queda? Bueno, con lo que me quedo es con algo que dijo que me llamó bastante la atención, que dice que las objeciones deben ser soluciones, ya que las objeciones se suelen ver como problemas. Y sin embargo, las objeciones, si hay objeciones, se puede decir que hay un área en que se debe mejorar y eso permite seguir creciendo y poder satisfacer las necesidades de un cliente de la mejor manera, por lo que es parte de un crecimiento, ya sea de un negocio o una empresa. Gracias. Excelente aporte, Nelly. Tiene toda la razón. Y eso en determinado momento nos va a favorecer. Cecia, por ahí la vi. Cecia, no sé si está por ahí. Cecia Lisset, o se nos cayó ahí en el internet. Hola, Lick. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Gracias, igual, licenciado. ¿Con qué se queda, Cecia? Me quedo con la parte que decía usted, que hay que dar soluciones, las estrategias, como que decía, la palabrita se me fue, estrategias, en las estrategias tienen que haber soluciones, digo. Entonces, sí. Y como que
dice de que me quedo con eso, que hay que darle una solución al cliente, porque la verdad que si no solucionamos, como usted decía, no se vende, y si no atacamos, igual no vendemos. Entonces, es de ver cómo atacar y dar una respuesta para que el cliente quede satisfecho. Excelente, Cecia. La mejor venta es el mejor ataque. Para que alguien pueda, en este caso, tener una venta, debe atacar. Y las objeciones es una alternativa. ¿Tengo una objeción? Pues bueno, le doy una solución. Que esté a mi alcance. Indudablemente, hay objeciones. Manuel nos decía aquel día, hay objeciones que realmente no van a tener cabida probablemente. Pero hay algunas que sí, están en nuestra mano. ¿Verdad? Están en nuestra mano y podemos, en este caso, desarrollarlas de esa manera, ¿verdad? Douglas Javier Urrutia. Por ahí lo vi conectado. Y si no, escuchamos a Daisy Xiomara. ¿Qué piensa? ¿Con qué se queda, Daisy Xiomara? Hola, buenas noches, Lick. ¿Cómo está? Aquí, bien, engripadita. Ay, sí, fíjese que me quedé con la frase, las objeciones son importantes para solucionar problemas, ¿verdad? No es, las objeciones no son problemas, no que son para solucionar los problemas. Uh-huh. Pasa de que a veces el cliente nos dice, ¿verdad?, lo que le incomoda, pero a veces no, pero nosotros tenemos que ser observadores y aprender a identificar lo que al cliente le molesta o le incomoda, digamos, o no hace la compra. Entonces, yo siento que también nosotros tenemos que tener un ojo clínico para observar, no esperar que nos digan a veces. A veces sí nos dice el cliente, pero a veces no. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de observar nosotros y tratar de darle soluciones, porque a veces pasa que vendemos productos que a nosotros nos gustan. Y no entendemos por qué al cliente no le gusta y el cliente tiene otro gusto. Es cierto. Entonces hay que acoplarnos a lo que al cliente, si queremos vender, le gusta, ¿verdad? Claro. Con eso me quedo, Lee. Excelente, Xiomara. Bien dicho. Fíjese que yo no entendía por qué las activaciones de marca siempre están, en este caso, con un ruido increíble, ¿verdad? Y alguien me decía, pues a vos no te gusta, pero a la gente le gusta tener las dos bocinas y sentir que el buffer les mueve, ¿verdad? Les mueve ahí, ¿verdad? A mí no me gusta, ¿verdad? Yo pasaba por un centro comercial y decía, wow, tiene un buffer increíble, grande. Y en este caso, yo digo, pero ¿cómo voy a entrar con ese ruido? Pero hay gente que sí le gusta, y Xiomara tiene toda la razón, ¿verdad? La gente le gusta sentir el sonido del buffer, ¿verdad? Y entonces ya ingresa, ¿verdad? Algunos otros no nos gusta, ¿verdad? Pero tiene razón. ¿Verdad? Hay que darle a la gente. Tiene toda razón, Xiomara. Sí. Buenas noches. Gracias, Xiomara. Muy gentil. Muy bien. Evelyn, Janet Hernández, ¿con qué se queda? Pues yo me quedo con la estructura de la matriz de objeciones. ¿Cómo no? Ya que así me va a ayudar para poder crear la mía basándome en los problemas que identifico con mis clientes. Me parece súper buena la idea de la matriz. En la matriz, perdón, porque así es más fácil. Es siendo como, yo lo tomaría como un manual de crisis, quizás, para estar pendiente de los problemas que puede tener mi negocio y también de cómo actuar con un cliente para cuando me diga si quiere o no quiere el producto, si me dice que no, pues como así como dijo usted, empieza el desafío. Exacto, una palabra poderosa la que he dicho, es un desafío, la venta es un desafío, pero es un desafío lindo. Excelente, Evelyn, muy amable. Elvia, ¿con qué se queda, Elvia, de lo que hemos dicho? Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, ¿verdad? Mire, sí. Yo hoy tengo una pregunta de algo que no entendí. Mande. O no lo escuché, pero donde usted decía ventas con nombre y categoría. Uh-huh. ¿A qué se refería? Ah, mire, sí. Las ventas con nombre y categoría se refieren a aquellas cuando las clasificamos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando en este caso
tenemos ya las ventas estipuladas. Por ejemplo, el tratamiento que les damos depende muchas veces de los volúmenes de venta, depende del tipo de cliente y depende muchas veces de esa jerarquía que de repente tienen algunos clientes. No todos los clientes en este caso tienen la misma cantidad de consumo. Por ejemplo, yo recibo aproximadamente de 2 a 3 llamadas de personas que consumen un seminario, consumen una acreditación, una consultoría. Entonces, los tratamientos que les damos a ellos a veces es diferente, ¿verdad? Por la promoción, por el precio, por el consumo que ellos tienen. Y esa caracterización se nos hace, en este caso, determinante para cuando ellos presentan una objeción. Por ejemplo, 2 objeciones que tuve el día de ahora. Es que estamos en un tiempo de crisis y necesitamos precios de crisis. No sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? No da para poder, ¿verdad?, comprar. Está demasiado alto el precio. Yo le digo, sí, por eso mismo tiene que pagar el precio de la calidad, porque estamos en crisis y debemos, en este caso, comprar lo mejor. Porque si compramos lo peor, en este caso la durabilidad será, en este caso, un fracaso. A eso nos referimos, Elvia. No sé si pude responder, ¿verdad? Porque esa jerarquía y ese tratamiento que le damos a veces perdemos un poco. Por ejemplo, tengo una persona asiática que el éxito que yo he detectado es escucharle. Después de un inglés entrecortado con español y mandarín que mete algunas palabras, el escucharle a él es más que suficiente para decirle, muy bien, le vamos a hacer un 10%. Yo ya tengo preparado el 10% que le voy a dar. Es un tratamiento, ¿verdad?, que se le da a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque de repente siempre va a pedir un descuento. No sé si les ha tocado con ese tipo de personas que siempre piden un descuento. Aun cuando saben que el producto tiene un precio fijo, siempre piden, mire, ¿no me puede hacer un descuento por ejemplo, el tipo de negociación que vamos a hacer? El tipo completamente sobre eso. Entonces, eso en determinado momento necesita un tratamiento. Mi respuesta sería, la categoría del cliente, la objeción del cliente, necesita un tratamiento diferente. No es que hagamos excepción, pero sí dedicamos una atención más especializada. Necesitamos, en este caso, enfocarnos más en esas personas. Por ejemplo, este asiático es una persona que para mí representa el 8% de mi facturación. Entonces, ese 8% tengo que darle, sí, hay que cuidarlo, ¿verdad? Lo cuido como un niño, tiene 78 años, ¿verdad? Y yo le escucho completamente y me dice, tu gente no me escucha. Y sí le escuchan, ¿verdad? Yo todas las llamadas se graban y sí le escuchan. El problema es que a veces ellos necesitan esa categoría, ¿verdad? Una categoría de escuchar. Yo ya me estaciono, le escucho y sé que son 25 a 40 minutos que debo dedicarle, pero sé que es una venta que en este caso se va a dar por el 10% menos de lo que estamos ofreciendo. Gracias, Lick. Y otra cosa, quizás para como aporte tal vez, como que no, ayer no lo pude tocar, donde usted habla sobre el acompañamiento, y eso es bien importante para los que tenemos empleados, por ejemplo, porque muchas veces lo que nosotros hacemos con amor, como no todos tenemos el mismo sentir, ¿verdad?, venimos y dañamos a los clientes y no sabemos, los perdimos, pero no sabemos por qué. A mí me pasó con uno de mis empleados. Este empleado hace trabajos por fuera con otros, con otras personas, pero sobre lo mismo que yo hago. Y un día le fue a hacer un trabajo a un cliente mío, pero era clienta de la otra persona también. Y realmente la clienta, porque tiene una buena relación conmigo, me lo dijo, pero me lo dijo bien molesto. Me dijo, yo escuché a su empleado que dijo, esta gente es complicada. Y entonces me dice la clienta, yo no sé a qué se refiere complicada, si yo hasta este momento le he pagado lo que ustedes me han hecho. Y yo no sabía cómo podía recuperarla, pero quizás, como le digo, tengo una buena relación con él. Logré calmarla y sí hablé con mi gente, pero no le dije a él tampoco específicamente, ella te escuchó, ¿verdad? Sino que yo le dije, tenemos que tener cuidado cómo estamos vendiendo la empresa afuera. Y sobre lo que hablamos aquí, no se va a decir afuera, ¿verdad? Entonces yo creo que eso que usted dice, el acompañamiento a los empleados,
o uno nunca, uno siempre debe estar pendiente de lo que los demás están vendiendo sobre nosotros. Excelente aporte, Elvia. Tiene toda la razón. No, al contrario, el acompañamiento es crucial, y eso marca mucho el que la gente quiera comprar después con nosotros. Francisco Valentín Barnica, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo me quedo con lo último que usted mencionaba acerca de que tomemos en cuenta acerca de la matriz, ¿verdad? Que hay que ocuparla, utilicémosla, no la tome a la ligera, ¿verdad? La verdad, pues, es bien importante, ¿verdad? Lo que es el seguimiento, como se ha tocado, ¿verdad? Venimos hablando del día de ayer, pues el seguimiento, ¿verdad? A las objeciones de los clientes, porque eso nos ayuda a nosotros a poder tomar como un plan de acción, ¿verdad? Para poder mejorar. Entonces, pues, si tenemos la herramienta, ¿verdad? Y hay una manera en cómo nosotros poder desarrollar, ¿verdad? Estas mejoras, pues es importante pues que nosotros las podamos tomar en cuenta, ¿verdad? La verdad, yo nunca había visto eso, ¿verdad? Que existiera una matriz de objeciones. Entonces, pues es bien interesante, ¿verdad? Cómo uno puede desarrollar las mejoras, ¿verdad? Para uno mismo, ¿verdad? Y también, pues, para darle seguimiento, pues, al cliente, que es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Que ellos son nuestros consumidores potenciales, ¿verdad? Porque sin ellos, pues, nosotros no existiéramos también. Entonces, pues, me quedo con eso de no tomarla a la ligera, ¿verdad? También en el hecho de que a veces uno quiere solucionar y no pensamos antes de actuar, ¿verdad? Entonces, tenemos que desarrollar bastante, ¿verdad? ¿Qué plan y qué método de acción nosotros vamos a tomar, ¿verdad? Y pues por medio de esta matriz que usted nos ha brindado, ¿verdad? Cómo nosotros poder desarrollar estas soluciones, pues nosotros encontramos esos puntos claves, ¿verdad? Para no apresurarnos nosotros a que por querer solucionar vamos a terminar empeorando las cosas, ¿verdad? Que sería lo peor que nosotros pudiéramos cometer, ¿verdad? Entonces, sino que tomar cada uno de los puntos, ¿verdad? Desarrollarlos bien para poder tener, pues, una solución, ¿verdad? Como usted decía, al final de la matriz, nos soluciona y nos crea una estrategia, ¿verdad? Nosotros en la venta, ¿verdad? Así que yo me quedo con eso. Excelente aporte, Francisco. Mejor no lo pudo haber dicho. Uh-huh. Excelente aporte. Gerson Isidro Cabeza, ¿con qué se queda? Bueno, yo me quedo con el ejemplo, el cuadro de matriz de objeciones de venta, donde está identificar dudas, soluciones, acompañar, retroalimentación del cliente, convertir las soluciones en estrategias, en poder hacer un cuadro según de cada problema y poder sacar una solución y todo está muy completo. Con eso me quedo. Excelente, Gerson. Solo quiero apuntar, y Gerson ha tocado un punto medular, en la cultura salvadoreña, todo lo que es planificación, cuadros, matrices, se tiene como entendido una pérdida de tiempo. Y por eso muchas veces no llegamos a los niveles. Porque a veces me ha pasado en muchas empresas que llegamos y le digo, ¿y el plan? Permítame, el plan está guardado y se hace, en este caso, inferencialmente. No es que ya lo conocemos nosotros como más. Y le digo, ¿y la meta cuál es? Fíjese que no estoy muy seguro. No saben cuál es la meta. Entonces, en la cultura salvadoreña muchas veces se desprecia la parte planificativa. Y es por eso que de repente no llegamos a los niveles. Y estamos ahí con personas que de repente dicen, bueno, hoy vendió 1,000, el otro mes tiene que vender 2,000. Pero no se da cuenta que son realidades diferentes, pues, posiciones diferentes. Excelente aporte, mi estimado. Escuchamos en este caso, déjenme darle la palabra a Gloria Sofía Medina. ¿Con qué se queda, Gloria? Hola, buenas noches. Me quedo con la parte de las objeciones que se convierten en preguntas y las preguntas se convierten en estrategias. Eso creo que es un punto ahí clave. Gracias, Gloria. Es cierto, ¿verdad? Las objeciones deben ser respuestas y esas respuestas nos deben de preparar para poder atacar. Quien no ataca, no vende. Recuerde bien eso. Quien no ataca, no vende. Irma Dalila González, por ahí la vi conectada. ¿Se nos fue, Irma? Bueno. Javier Antonio Velado. Sí, buenas noches, Led. Buenas noches, ¿con qué se queda?
Yo me quedo con la parte de la retroalimentación, porque quieres o no, obtener una retroalimentación de los clientes es muy buena, quieres o no, porque si uno nunca pregunta, prácticamente nunca sale de lo común o de lo que uno piensa, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede vender un producto agradable a los ojos de uno realmente, porque uno lo busca vender, ¿verdad? Cada quien vende lo que mejor le parezca, dice, ¿verdad? Pero muchas veces al cliente no le parece o cómo es el producto o cómo lo vendemos, ¿verdad? Y eso es algo bien real prácticamente, porque si nosotros nunca recogemos esta información del cliente, entonces prácticamente el cliente lo que va a hacer es mejor irse por otro lado, la verdad, porque acordamos que siempre en el mercado existe competencia, ¿verdad? Y si muchas veces el cliente lo busca uno, quizás uno porque le agrada la forma en cómo lo trata o porque le agrada el producto, ¿verdad? Entonces, siempre digo yo que siempre uno tiene que dedicarle un tiempo, ya sea al cliente, ¿verdad? Para conversar y hacer una amistad con ellos. Excelente, con Javier. Excelente, Javier, excelente. Mejor no lo pudo decir y tiene razón, ¿verdad? Esa parte es importante, ¿verdad? Judith Yamilet Rogel, ¿con qué se queda? Buenas noches. Yo ese día me quedo con la parte de hacer el dúo, porque para mí siempre debemos tener un plan A y un plan B para todo el tipo de objeciones. Así como pueden ver graves, pueden haber simples que con el plan A se pueden solucionar, pero para esa grave siempre debe existir un plan B. Excelente, y tiene toda la razón. Debemos de tener claramente establecido esas alternativas. Excelente aporte. Muchas gracias. Muy gentil, gracias. Por ahí vi a, no sé si está todavía, Crisia. Creo que se le ha caído por ahí la llamada. Y si no, escuchamos en este caso a Luis Fernando. ¿Con qué se queda, Luis Fernando? Hola, buenas noches. A mí me pareció interesante lo que dijeron acerca de la retroalimentación. La verdad que es muy importante saber qué piensan nuestros clientes y cómo actuar sobre eso. Generalmente las respuestas negativas son una de las que más ayudan, pues, porque en este caso nosotros vemos cómo mejorar en áreas que quizás no sabíamos y estamos, como dicen, cojeando, ¿verdad? Siento que eso es muy interesante. Excelente, Luis. Muy amable. Sí, tiene razón, ¿verdad? La determinación es un punto. Manuel, ilumínanos. ¿Con qué se queda, Manuel? Un gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas compañeros. Noches. Quizás en lo personal considero que las objeciones hacen que la venta sea una verdadera labor de ventas, valga la redundancia, porque creo que las vitrinas venden solas y para eso estamos nosotros los profesionales en esa área y todos los que estamos acá aprendiendo un poquito más, porque sinceramente de eso se trata. Si no, pues las empresas tuvieran pues una página en línea y todo se vendiera así de fácil, ¿no? Creo que en ocasiones para atacar a los clientes que tienen demasiadas objeciones, hace falta escucharlos. Nosotros tenemos algo. Con el lapso del tiempo, hemos aprendido a que el cliente que sale con la espada desenvainada, esto en televenta. Un ejemplo que, hola, muy buenos días, te saludo de tal parte. Mire, necesito saber esto y esto. Y ya comienzan como que de una vez la agresividad. Hace falta preguntarles, ¿cómo puedo ayudarte? Quizás ellos lo único que necesitan es desahogarse, que escuchemos y que no les aventemos de una vez una propuesta sin antes saber qué es lo que necesitan. Al escuchar su propuesta, yo le puedo dar todo lo que él necesita porque no es un cliente tan pasivo. Es un cliente agresivo y él está buscando algo en específico. Es un cliente, pues, complicado, se podría decir. Siento que las personas creen que para salir de la crisis, un ejemplo, algo que usted dijo me pareció interesante, que dijo que hay muchas personas que hoy en día ponen la objeción de que el precio es muy alto, de que no lo puedo tomar, necesito algo más barato porque la crisis en el mundo está difícil. Si nosotros le hacemos saber que con el producto que nosotros vendemos, un ejemplo en mi caso, puedo ayudarle a que se prepare, se profesionalice y a salir de esta crisis,
creo que el precio que le estoy ofreciendo dejó de ser caro, porque se va a convertir en una solución a que sienta que los frijoles están más caros en este momento. Y eso sería como que lo con lo que me quedo. Excelente, excelente aporte, Manuel. Gracias porque nos da claramente la perspectiva, esa perspectiva comparada de cómo hacerlo. Veo ahí conectado a Edgar Aquino. Edgar, ¿qué tal? ¿Con qué se queda? Bueno, creo que tenemos ahí, Edgar todavía tiene inconvenientes, pero en este caso, escuchemos en este caso a Marielos. Marielos, ¿con qué se queda, Marielos? Buenas noches. Yo me quedo con el conocer qué importante es prestarle atención a las objeciones, ya que si no se le prestan atención, pues ahí es donde se pierden los clientes, ¿verdad? Como nos contaba usted el caso de este caso de esa empresa que se tardaban en entregar los productos, ¿verdad? De no prestarle atención y no resolver ese problema, pues cuántos clientes no estarían perdiendo más, ¿verdad? Entonces, creo que me quedo con eso, con prestarle bastante atención y escuchar sobre todo a los clientes, tener como ese, cómo saber resolver, ¿verdad? Analizar y cómo resolver a las objeciones. Muy cierto, excelente aporte, Marilos, excelente aporte. Tiene razón, cómo resolver. Gracias. Margarita Abigail Guzmán, ¿con qué se queda, Margarita? Buenas noches. Yo me quedo, Eli, con todo. Porque yo creo que las objeciones es la clave del éxito de nuestra venta. O sea, sea la objeción que sea, todas nos van a llevar a la venta. O sea, porque nos vamos a proponer a solucionar, a darle al cliente ese tiempo que él nos pide, a brindarle, como usted decía, en el dúo, dos soluciones, ya sea con un plan A o con un plan B, en un descuento. Entonces, el tiempo, la dedicación al cliente, o sea, yo creo que sí, o sea, aunque el cliente nos diga que no y nosotros en el plan A, el cliente nos dice que no, nosotros tenemos un plan B y, o sea, no soltar al cliente. O sea, yo creo que las objeciones que los clientes nos ponen es la clave del éxito para llegar a la venta y como persona, o sea, nos lleva mucho más allá porque vamos aprendiendo de los clientes poquito a poco. Entonces, yo creo que yo me quedo con todo. Gracias, Margarita. Muy, 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 muy certera en lo que dice. Tatiana, ¿con qué se queda, Tatiana? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con la retroalimentación, porque considero que preguntarle a los clientes nos va a orientar o nos va a guiar a encontrar las soluciones siempre, porque a veces ellos también se preguntan cosas que ni o tienen en sus respuestas soluciones que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Sí. Entonces también nos ayudan a mejorar constantemente nuestros productos, servicios o procesos. Excelente, y tiene mucha razón. Hay cosas que de repente eso ni nos percatamos que ellos lo tienen claramente ahí. Víctor Gerardo García, ¿con qué se queda? Por ahí lo vi a Víctor conectado. ¿Se nos fue? Bueno, y ¿alguien más que de los que no hayan participado, que quieran aportar algo y que se me haya escapado por acá? Si no, déjeme únicamente compartir los tres principios que quiero que usted se lleve. Número uno, tenga en cuenta que si usted puede sistematizar claramente las objeciones, tendrá soluciones en su mano. Si las puede canalizar a través de un instrumento como es la matriz, va a tener soluciones. Número uno, tenga la forma de cómo sistematizar de donde venga y va a tener soluciones, porque la objeción le genera una solución. Siempre vea la objeción como parte de esa premisa. Dos, no olvide
que lo que usted escucha, lo que el cliente quiere, es parte de lo que nosotros debemos darle. No es lo que yo deseo, es lo que el cliente pide. Tiempo, precisión, entrega, calidad. Eso nos va a permitir que las objeciones sean superadas. Y número 3, nunca dé por hecho que usted conoce todo del cliente. Siempre, siempre dele seguimiento. Bien nos decía Elvia, en este caso, la gente que está con nosotros, debemos darle seguimiento. Y ese seguimiento en determinado momento es clave, fundamental. Amigos, qué gusto saludarles. Qué bendición el poderles tener, ¿verdad? Gracias por siempre tener la gentileza de estar acá. Espero que hemos estado aportando. El día de mañana tenemos una sorpresa también. Esta matriz, les soy bien honesto, este día la compartíamos con una empresa. Y esta empresa, en este caso, pues manifestaba que no llevaban las objeciones. Y eso, si no llevamos las objeciones, déjeme decirle, hay en este caso un proceso en el cual siempre vamos a tener un problema. Javier, mándeme. Sí, solo comentarle de que el laboratorio que mencionó es el laboratorio número 2. Estamos en el área número 3, ¿verdad? Estamos. Sí, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Estaba verificando ahorita y el 2 ya la tengo solucionada, sobre el 3 es que falta. Ajá, 3, vamos en cómo crear una matriz de objeciones, y ahí está el laboratorio número 1, ¿verdad? El problema, el beneficio, ¿verdad? De dónde surgen las objeciones, recibir un no de un proceso significa, está muy accesible, y vamos en ese, ¿verdad? Vamos en ese, como hemos visto el manejo, ahora estamos en cómo crear, y por supuesto vendrá el laboratorio número 2, ahí el vendedor debe estar preparado sobre respecto a las técnicas de ventas, sino mire, están muy accesibles, pero estamos en la parte número 3, y espero lo puedan llenar, ¿verdad? Cualquier cosa nos dicen, ¿verdad? Y estamos para apoyarle, ¿verdad? Y gracias, Javier, por recordarnos, ¿verdad? Gracias. Amigos, un abrazo ahí, y que esa comida, ¿verdad? Que ahora vamos a degustar. Aquí veo algunos que ya apagaron la cámara porque en este caso ya tienen las pupusas ahí en la mesa, ¿verdad? Entonces, buen provecho. Ese café, ¿verdad? Y ese chocolate, buen provecho, ¿verdad? Que lo disfruten, ¿verdad? Es un gusto y un honor estar con ustedes. Nos vemos mañana, por favor, a las 8. Mañana tengo una sorpresa, una herramienta que les va a interesar mucho en el área de las ventas. Indudablemente tiene que ver con este proceso, el cual hemos discutido ahora. Un abrazo. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.